Ahí está comiendo, señores, buenos días, primero que nada. Comiendo el team que se va hoy para la competencia de 200 millas mañana. Ah, es el team de 16. Ah, caray, está. Estoy medio cansado porque estaba trabajando aquí, lavando las vasijas y limpiando el pasillo un poco. Y acá el recibidor. Estaba pensando que voy a hacer ahí una puerta de corredera. Acá, que corre hacia ahí hasta. Entonces el botiquín lo voy a quitar de ahí y lo voy a colgar por acá. O por ahí por la esquina aquella. El caso es que voy a hacer una puerta de malla, de esa misma malla, y la voy a poner de corredera ahí. Para cuando yo estoy, porque ayer tuve, me fijé que yo podía tener el tin suelto ahí, en la puerta, con las puertas abiertas, para que ellos anden ahí relajados. En el pasillo y los dormitorios entre ellos, y entonces así ellos ubiquen bien a dónde que duerme cada cual, no para dejarlo permanente, sino en el rato que yo estoy acá trabajando, tenerlo con esa puerta de corredera cerrada ahí y ellos del lado ya suelto. La comida se la sigo dando aquí en el recibidor y el agua de recibidora cuando vienen de la competencia y de las carreteras y de los vuelos aquí en casa también. Este es el Team 16, ahí lo tengo volando, ya estos fueron a 100 millas, fueron a 150 millas. Y bueno, vamos a ver en las 200 millas qué hacen. Ahí están comiendo ahora, deben ser como las 10 y media o las 11 de la mañana. Por ahí anda el reloj. Yo como llegué me puse a reorganizar y a eso. Ahora voy a seguir, voy a cortar la grama afuera, acomodar los jardines y eso para que se vea bien esto. Me gusta sentarme ahí y ver mi alrededor bonito y agradable. Entonces allá atrás está el team de los pichoncitos chiquitos que los tuve en la jaulita que yo pongo allá afuera. Los tuve ahí cogiendo sol y eso hasta que los vi medio sofocados como una hora y pico. Y ya estaban abriendo el piquito por el calor del sol. Pues entonces los entré por la gatera de nuevo. Están bien brutos. En la gatera le puse la puerta por dentro. ¿Ves? Para cuando están ahora mismo el otro team de 12, el team 12 está afuera. Entonces, para que no molesten a esto con la comida, que son los que van a ir a competencia, yo mejor cierro la gatera, aquí así. Y ya entonces no pueden entrar hasta que yo abra y los llame. Entonces, puedo darle comida por team así, más tranquilo, ¿ves? Comen más tranquilo, no vienen los otros a molestar. Ahí comieron un poquito, les voy a dar un poquito más porque ellos están... que él va corriendo para allá a buscar comida de atrás. Este tiene que comer un poquitico más. Este se me mete entre las puertas. Como van a ir 200 millas, se le debe dar su poquito de comida. Que vayan con algo en el buche, agradable. No mucha, pero sí. Darle un poquito que vayan con algo en el buche. Eso le va a quedar para la... Le va a ser, la se le queda en la... Si le da uno demasiado, entonces sí se le queda en la molleja. Y traen la molleja cargada, entonces no vuelan bien. Pero si le da uno lo que tiene que darle, la cantidad que hay que darle por cada 5 o cada 10 palomas. Yo aquí tengo 16, pues yo doy un buen poquito ahí. Que yo sepa que mañana ya la digirieron, están, vienen con hambre, pero no débil, ¿entiendes? Porque esta es una comida que ellos la digieren fácil, rápido. Entonces, como esta comida que yo doy hoy día que se van para el encete, es una comida que es fácil la digieren, pues mañana cuando ellos vengan ya no tienen eso en el, ni en el buche lo traen vacío y ya no tienen en la molleja, y si tienen será muy poquita cosa, que pueden entonces concentrarse en lo que es el vuelo y usar toda su poquitica grasa que le he dado en la semana. Este, en la primera 150 millas y después de las 150 millas a la 200, pues a puro mazo y coraje de ella para llegar a casa. Y yo espero que así sea y que puedan llegar bien. Ya no les voy a dar más comida hoy, esa es toda la comida que les di hoy, para que se vayan con un poquito picadita. Comieron como para que estén satisfechas, no como para que estén hartas. Como los otros días, miércoles, jueves, viernes, no, miércoles, jueves, lunes, martes,
Esos son días que comen a reventarse y comida para cebar, para engordar. Pero con los training, cuando uno las entrena bien, pues entonces esa comida, esa grasa siempre la tira. Y ahora lo que están es comiendo para sostenerse nada más, ¿ves? Comiendo para sostenerse en el día de hoy, la noche, y mañana cuando la sueltan en la mañana están ready para volar. Están guapas para volar y vienen en putiza porque vienen picadas con un poquito de hambre para comer. Voy a poner el comedero acá porque se me ponen a meterse dentro del comedero una de ellas. Los pichones están acá todos. En este lado. Comiendo. Inclusive traje dos pichoncitos de ayer. Los del palomo 818 con bolón negro y de la reina. Los traje ayer. Son esos blue checkers que están ahí. Ese. Y ese que está ahí. Esos dos. Entonces, ahí están los pichones, ya aumentando el team de pichones último. Que esto es para responder en adulta el año que viene. Esto no es para volar este año. Sí para volar este año aquí, pero no van a coger carretera. Esos pichones voy a adaptarlos. Que es con el último team que estoy trabajando aquí. Y los voy a adaptar y los voy a volar aquí en el Palomar bien volado. Un par de meses bien volado hasta noviembre. Que ya sea al principio de noviembre, que está el gavilán que da el pecho, ya recojo todos estos palomos. Y no los vuelo más hasta la primavera del año que viene. Porque en el invierno que vuela una paloma, según sale, no llegan para atrás. La agarran los gavilanes, si no en esta área, en la otra. Porque los gavilanes son territoriales. Los gavilanes, una pareja abarca un territorio, otra pareja otro territorio. Cuando la paloma pasa por uno de los territorios, la agarra un gavilán siempre. Entonces, la de las palomas mensajeras de nosotros. La de la calle ahí viven y saben escapárseles porque viven eso día por día, ¿ves? Pero estas no saben, no tienen esa maldad de la calle. Entonces yo les dejo ahí su poquito de comida a esos pichones para que coman en todo el día, ¿ves? Blanco que andas buscando, ve para allá, y pica allá. Entonces, estos pichones tienen comida suficiente para todo el día, ¿ves? Por la tarde cuando yo vengo en el cestar ya levanto la comida del piso y le dejo levanto la comida del comedero y le dejo la que está en el piso nada más para que se la coman el resto de la noche, o en el resto de la tarde. Porque yo vengo en el cestar ahorita a la tarde. Ahorita que esto termine yo los entro ahora a su dormitorio otra vez. Y agarro y entro para adentro entonces. Al otro team que está afuera lo llamo, que andan allá afuera azorados. Volando y haciendo ejercicio. Hoy no lo llevé a la carretera. Ayer lo llevé 17 millas al team aquel. El team 12. Los 12 discípulos que están allá afuera. Y déjenme decirles que todos vinieron parejos. Ningún palomo se me dilató. Ningún palomo se quedó hasta tarde ni nada de eso. Todos vinieron parejitos. Los 12 palomos aquellos del team aquel. Entonces eso es muy bueno. Lo iba a llevar hoy, pero dije no, les voy a dar descanso hoy que vuelen aquí al Palomar. Como están comenzando, no van a descansar como esto, totalmente el día sin volar. Esto no vuelan hoy ya, hasta que lo suelten mañana en el trailer. Pues aquello sí lo volé, lo tengo ahí volando todo el día en lo que yo estoy trabajando en el Palomar. Y se tiran y vuelven y hacen ejercicio, pero es bastante vuelo, bastante ejercicio que hacen allá afuera. La flecha, un amigo ahí me preguntó por la flecha está haciendo muy bien. En ese Team 12 ella está haciendo bien, no se ha venido tarde. Ha venido siempre entre las primeras ahí en los primeros entrenamientos. Están en las 17 millas ayer. Si lo hubiera llevado hoy, tocaba 17 millas otra vez, pero lo dejé para el martes que viene mejor. El martes que viene yo le doy 17 millas, entonces ya el miércoles le meto 31 millas. ¿Ves? Entonces el jueves le meto ya 31 de nuevo. Y el viernes que viene entonces le meto, le repito más o menos las 20 y pico, 31 millas, 20 y pico. Para la semana próxima arriba ya los llevo a las 40 millas. Aquello. En un par de ocasiones 40 millas, quizás le meto un cincuentón y lo mando a la primera 100 millas, porque la primera carrera de 100 millas de ellos es dentro de 15 días. Entonces, aquel Team 12. Entonces, ahí van a ir todas estas palomas que queden hasta allá. Porque estas palomas van a ir ahora, pero la semana que viene son 275 millas. Ahí no voy a mandar yo algunas de estas, las vamos a mandar como 4 o 5. Y a las 300 millas, también voy a mandar un par de palomas que yo vea que esté activada, nada más que esté bien. Y entonces voy a participar, ¿ves?
Y entonces voy a dejar las otras recogidas. La de económica, la de dinero, se quedan acá. Entonces las sigo entrenando, pero no van a esas carreras para ir a las 100 millas próximas dentro de 15 días. Y así sucesivamente la voy manejando hasta el día de su competencia para que hagan su competencia correctamente como deben de hacerla. Pues mañana yo espero que estos palomos hagan mejor que la semana pasada. Inclusive ojalá que gane alguno de ellos el primer lugar. Ojalá que saquemos un campeón. Vamos a ver si nos dan esa alegría de que esta semana en 200 millas nos salga un campeoncito. ¿Ve? Pues la flecha está bien. El otro amigo que le gusta mucho el blanco ahí está. Ojalá que esta semana se meta de una vez. Está bien aletudo ese palomo. Mira, una salota bien linda, bien grandota. Salió al tío, porque ese hijo de la... No, al abuelo. Al abuelo, ese hijo de la Aliblanca, hija de la Aliblanco, hermano de Luclarita. Con Luclarita, la paloma consanguínea. So, Luclarita y el Aliblanco y el hermano son abuelos de ese palomo blanco. Y el papá de ellos es el palomo puertorriqueño, este palomo ese Barlum. Palomo puertorriqueño Barlum. Con otra línea mezclada ahí, que siempre se me olvida cómo decir esa línea que es. Pero ahí andan, mira, ahí andan las otras queriendo entrar, mire, en la puerta de afuera, mire. Pero no las quiero dejar entrar hasta que yo meta estas para adentro ahora. Entonces ya dejo que esas entren y las llamo. Es cuando yo llame, no cuando ellas quieran. Las llamo que entren y les doy comida ahora. Déjame entrar esta para entrar aquella ya, porque quiero relajarme también. Vamos, que tengo que entrar las otras arriba. Vamos, ya se acabó la comida para ustedes. Vamos, me siguen pidiendo más comida que no hay más. Arriba, vamos, entren para allá. Entren. Ustedes dos, vamos. Ellas te quieren comida, pero no puedo darle más. Tengo que darle nada más la cantidad que llevan. Arriba, 8 palomas en cada lado, vamos. Arriba, vamos. Come on, guys. Arriba, se metieron 9 ahí, está bien, no importa. Ahora voy a entrar a aquellas que están afuera. Dejarlas que entren, que ya andan ahí asomándose en la puerta. Ahí están, miren. Vamos. Come on. Come on, guys, come on. Vamos. Espera que entren todas. Ahí hay 3 nada más, las otras salieron a volar otra vez. Voy a esperar que entren todas para que... darle la comida. Sí. Ahí pasó la sombra, andan volando las otras. Estas todavía quieren comer, pero yo no les voy a dar más comida ya. Porque no hay que jartarlas, ya tienen que irse para competencia hoy. Metieron muchas de este lado, está bien, no importa. Ya una en este lado de más se metió. Se ponen a estar volando para acá y para allá y se pueden dar golpe en la sala, te sientes tranquila. Ahí están entrando aquellas cabronas. Buscando la comida también. Yo le echo ahora ahí, estas se van a volver locas, pero no me importa, ya no pueden comer más. I'm sorry. Lo siento, ustedes no pueden comer más hoy. Aquella jolotona sí le puedo echar bastante a las 12 discípulas. Pero ustedes no. Vamos, muchachas, mire, comen. Coman algo ahí. Arriba. Qué comida hoy el sábado, mire. Ahí está la comidita que yo doy los sábados, mire. Andan locas. Así tienen que irse, no pueden irse rellena, tienen que irse picar. I'm so sorry, ok. Yo lo siento mucho, pero no puedo dejarla que se harte para que puedan hacer buen vuelo. I'm so sorry mucho. Lo siento muchísimo, lo siento, pero no puedo darle a que se harten. Si no, no me van a hacer un vuelo como tienen que hacerlo. Ok.
para que puedan volar bien esas 200 millas, es comida nada más la que necesita su cuerpo. No overfeed. No, señor. Comen, pero la que necesita el cuerpo nada más. Así, por eso se la di ahora casi al mediodía, para que puedan resistir que esa comida se le quede en su buche ahí hasta en la molleja, hasta mañana estén fuertes. Ahí vienen entrando las otras como le da la gana ahí. Déjame tirarle un llamado afuera. Llamarlas para que... para que entren. Yo les sueno esto, mira. Yo cuando las ando llamando para que entren, yo las llamo con esto. Entonces yo tengo aquí piedritas chiquitas, ¿ves? Ya ven, nada más se vuelven locas todas, ¿eh? Entonces, para llamarlas de afuera. Ah, ah, ah. Por ahí vienen ya. Se me van a joder como la fensa. Es inquieta, que se van a hacer daño, chica. No puedo darle de más. Uno se le ablanda el corazón, pero no. Hay que ponerse duro. Y no darle demasiada comida. Es malo que lleva. Ahí comieron o no. Así vienen mañana y se comen la gatera. Vienen a comerse la trampa mañana. Comense la pinche trampa viene mañana de cabeza. Este drape tengo que meterla para adentro. Esa es la de Jorge que anda de arriba, sobrevolando aquí arriba, que es bien arisca. Yo le doy comida a esas que están ahí, entonces cuando vengan las otras, pues le doy comida a las otras. Ya ese drape me tumbó la planta esa. Te digo. Yo siempre estoy acá. Esa la de Jorge Iglesias, mira. Ahí está. Mira qué linda está la paloma. De mi amigo Tigre Loco. Pam, 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 pam. Come on, come on, come on. Up, 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 up. Up, 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 up. Esa paloma yo le tengo el chip puesto y todo, porque esa paloma estaba para la competencia, para llevar la competencia. Bam, bam, bam. Yo no sé qué, cuando tú pones algo extraño en la trampa, ellos como que presienten eso, el magneto de ahí cambia un poquito y ellos presienten eso, porque fíjate, yo puse la puertita por dentro, que fue el único cambio que hice ahí. Y bueno, cambié eso, lo puse en línea recta, ¿ven? Que estaba la puertita arriba y este abajo, no, lo puse ahora en línea recta el playbook. ¿Y para qué hice eso? Porque ahí voy a poner la antena larga así, de frente, para que las palomas caminen por arriba de la antena y más obligados de aquí allá marquen. Porque a veces vienen y hay tres o cuatro palomas que tengo que marcarlas con la mano. Pasan por la antena como si nada y no marcan, ¿no? Las de abajo, chiquitas. Entonces las chiquitas las voy a poner ahí arriba y la larga ahí abajo, para que tengan que caminar por la larga. Y a huevo tengan que caminar un pedazo, un tramo bastante largo, y así marcan, ¿ves? Bueno, así están las cosas, señores. Este es para ir filmando el video del fin de semana. Que ustedes saben que yo no lo dejo a ustedes sin ver un pedacito de acá, de cómo está el Palomar Vitícola. Pues este es el video del fin de semana. Ahí están comiendo esas ya, que las voy a meter para allá. Cuando acaben esos granitos. Y entonces agarro y esperar las otras. Aquí son seis, faltan seis que andan por allá afuera. Ya que esas otras seis entren y coman, se acabó la comida para todo el mundo hoy.
Y pues ya terminé este palomar, lo que hago es que me voy para casa entonces a atender el otro palomar y eso. Ahí le grabo algo más después para que vean algo agradable de acá, señor. De eso se trata. Un saludo a todos, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado.